pero sí es un tema real que todos sabemos que las chicas en las calles nos dicen nuestros principales clientes porque yo no los llamo clientes uh -huh. eh, ser un cliente normaliza la prostitución correcto pero ellas dicen eh, son los oficiales de la policía los militares los o sea es como todo este grupo de personas que debería estarnos protegiendo correcto. terminan siendo nuestros agresores <laughs> Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy me acompaña Mela Toledo, fundadora de fundación Casa Mis Sueños. Esta fundación es bastante especial porque se encarga de luchar contra las personas o bueno, contra las organizaciones criminales de explotación de personas que en este caso se encuentran en el tema de prostitución. ¿Cómo estás, Mela? Bien, gracias y súper feliz de poder estar aquí con ustedes. Estudiar ciencias de la salud es todo un reto. En la UISEC aprenderás con tecnología de punta y con excelentes docentes. Ven y estudia en la UISEC. Tu futuro en la salud comienza aquí. Cuéntame quién es Mela Toledo y, sobre todo, qué hace en Fundación Mis Sueños. Bueno, Mela Toledo, soy de Guatemala, pero vivo aquí en Ecuador desde que tengo 6 años. Amo este país y me siento súper ecuatoriana. Y tengo pasión por ver a las personas ser libres. Creo que todos fuimos creados para libertad, y eso es a lo que me dedico para luchar por la libertad de las personas. Estás en el lugar correcto. Justo aquí buscamos hablar con mentes brillantes, disruptivas y, sobre todo, que buscan la libertad para todos y para todas. Casa mis sueños, ¿qué es? Es una fundación que se dedica a que, cuéntanos un poquito más. Fundación Casa Mis Sueños es una organización que busca darles respuesta y restauración a personas que han sido víctimas de la prostitución. También hacemos todo lo que es prevención, concientización. Nos enfocamos un montón en dar opciones más que juzgar, más que atacar, sino que dar opciones reales. Eh, tenemos programas holísticos en donde trabajamos con la sanidad de la persona, no solamente física, sino que emocional, mental, espiritual, cubriendo todas las áreas de, de su vida y de, realmente buscando opciones reales de salida y de reinserción a la sociedad. Mira, es súper interesante justo que en la época en la que la película Sonidos de Libertad se pone de moda, se pone en boca de todos. Llega esta entrevista a este programa y sobre todo la oportunidad de entrevistarte a ti. Oye, me parece espectacular porque al fin tenemos algo que si bien es cierto, gracias a su impacto en Internet nos ha permitido a todos darnos cuenta de lo que está pasando en realidad y sobre todo en el peligro en el que se encuentran hoy en día los niños y las niñas. ¿Qué opinas tú de esta película dedicándote a algo que tiene un poco que ver? Yo creo que la película es excelente. He visto varias películas que mencionan a la trata o aún usan la trata como esa es la manera en la que vamos a atrapar gente y tener visibilidad en nuestra película, uh -huh. pero esta película yo puedo sentir la motivación correcta detrás de las personas que la hicieron, porque no es no hay morbo en la película, tú no puedes ver como las cosas terribles que pasan, pero sabes las cosas que están pasando. pasando. Uh -huh. Y alguien una vez me dijo, "Yo no sé si estoy listo para ver esta película." Y yo les digo, bueno, esos niños tampoco estaban listos para ser vendidos. Y muchas veces creo que no queremos ir a ver la película porque estamos muy cómodos con lo que no sabemos. No queremos afectarnos y es que hay cosas que nos afectan y no estamos listos, pero el mundo está viviendo violencia día tras día. La trata de personas está en segundo lugar en cuestión de rentabilidad. Está generando millones y millones de dólares. Y está sucediendo en todas partes del mundo, lo hemos ignorado y lo que sucede con la película es que lo está visibilizando. Entonces, poder usar estas plataformas, poder usar esto que mucha gente está viendo esto, salen de la película y dicen, bueno, nadie está haciendo nada al respecto, qué Correcto. pena, y se sienten frustrados, pero esa frustración tal vez les va a durar tres días. Y luego la vida de la gente sigue igual. Continúa. Ajá, pero no, esos niños siguen siendo esclavizados, esas mujeres siguen siendo cautivas. Entonces no, el final que vemos en la película no es el final de todos los niños, no es el final de todas las víctimas. Porque Entonces, termina teniendo un final feliz. Termina teniendo un final feliz. Y yo recuerdo viendo esta película, mi hermana, yo ya la había visto la primera vez y solo me preguntó, dime y me decía, "Solo dime el final", porque es súper estresante, uh -huh. ¿verdad? Y <laughs> al menos nosotros que trabajamos en esto. Entonces yo le escribí rápido, como el final, para que ella no sufra, porque no necesitamos de verdad, a veces más razones para sufrir. Pero necesitamos incomodarnos, necesitamos ver estas cosas, necesitamos no ignorar la realidad que millones de personas hoy viven en el mundo. Mi querida Mela, ¿qué tan común es este negocio en Ecuador? Si bien es cierto, durante la película podemos observar cómo secuestran a los niños con una estafa de que la niña iba a ser modelo y el niño también. Y en este caso, pues los desaparecen. ¿Las historias que tú has tenido dentro de la fundación se parecen a la película? ¿O sí. de qué forma es que esta red de criminales se lleva a los niños y a las niñas? Bueno, es muy común. La. La película está súper bien hecha porque yo sí siento que es de una de las maneras más comunes. Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, de las familias, de su necesidad, ofreciéndoles algún tipo de trabajo, ya sea de niñera, ya sea limpiar una casa, cualquier cosa, y les dicen, sí, les vamos a dar educación, les vamos a dar esto, y les ofrecen un montón de cosas, y ya nunca más regresan. Esa es una de las maneras, pero es muy común aquí en Ecuador, pero también es muy común aquí que... Eh, las redes de trata van a las familias de, de escasos recursos y secuestran a los niños o los compran. Y los papás al verse en una situación tan vulnerable, eh, no es una excusa, pero al verse en situaciones tan vulnerables y al no tener otro nivel de conocimiento, terminan entregando a uno de sus hijos para tener dinero o comida para el resto de sus hijos. Entonces ha sido algo un poco normalizado en varios sectores de nuestra ciudad. También llamamos a lo que es al proxeneta Romeo, que es el que va a los colegios de las chicas y va a buscar y a conquistar a una chica. Él sabe cómo hacerlo, la invita a bailar, le invita a esto y empieza una conexión. Pero él ya tiene en mente y ya tiene el plan de cómo él la va a reclutar a ella y cómo ella va a reclutar a otras chicas. Y ella se vuelve como su... Partner. Ella se vuelve su compañera y es este deseo de carnada. ella, exacto. Y es este deseo de ella ser parte de algo que este hombre al que ella ama está siendo parte, ¿verdad? Entonces yo veo muchas veces y vemos, sí, hay mujeres proxenetas también, hay chicos jóvenes, menores de edad, proxenetas también, pero casi siempre ellos también fueron víctimas. Y terminan siendo luego ellos los que reclutan, ¿no? Entonces a grupos de amigos, jóvenes. Esta parte de eh, Romeo es como tú no viste un secuestro. Ella se fue, pero se fue bajo engaños. Él se aprovechó de la situación vulnerable en la que ella estaba viviendo y se la lleva. Luego ya vienen las extorsiones, ah, tengo tus fotos, conozco a tu familia, tú no te puedes ir, tú me debes todo este dinero o tengo tus papeles. Todo esto, ¿verdad? Entonces, secuestros, obviamente, también es a través de secuestros, eh, pero las más comunes yo podría decir que son estas que no se ven como algo forzado y por eso es tan difícil denunciar y también por eso es tan difícil tener cifras reales. Es decir, te venden esta fantasía de que vas a ser una modelo famosa, una celebridad, una, un actor, un artista. A ver, aquí yo tengo dos preguntas, y sobre todo este tema, tengo que admitirte, me está volando la cabeza. Y sobre todo cuando salí de ver esa película, de verdad que me costó mucho creerlo, porque es la realidad y es algo que nadie está hablando. Por lo tanto, mi primera pregunta es: ¿cuánto cuesta un niño? Y mi segunda pregunta es: ¿Cuánto tiempo le tarda al mafioso? o, o a este extorsionador? En secuestrar a su víctima, poniéndolo en días y meses. El secuestrador puede tener a su víctima en cinco minutos, como le podría tardar una semana. Máximo. Uh -huh. Ellos no van a perder su tiempo en alguien, a menos que tengan pedidos específicos, pero por lo general eso es muy escaso. Muy raro. Okay. Pero por lo general no van a perder su tiempo más de una semana porque hay tantos lugares vulnerables donde ellos podrían ir. Esto no quiere decir que solo los grupos o los sectores eh, de escasos recursos son vulnerables, ¿verdad? Porque muchas veces otra de las maneras en las que se da esto es a través de las redes sociales. Chicas que conocen a su proxeneta en redes sociales sin saber que él es su proxeneta, ¿verdad? Entonces empiezan a chatearse y eso tal vez sí les puede durar un poco más de tiempo que una semana o meses, pero él puede estar haciendo exactamente lo mismo con 50 chicas a la vez, entonces en un mes, en dos meses, él puede tener a 50 chicas listas para que caigan solas en la trampa que él tiene. ¿Cuánto cuesta un niño? Un niño no tiene valor, porque un niño no se debería vender ni se debería comprar. Entonces un niño no tiene valor, en diferentes países los venden y los compran y varía un montón eh, la cantidad monetaria. Pero como fundación hemos creído y como humana yo creo que los seres humanos no se venden ni se compran. Para nada, pero tenemos que entender que estamos en un mundo roto, uh -huh. en un mundo que tenemos gente muy oscura dentro de él, por lo tanto lo suelen hacer justo... Cuando la película de Sonidos de Libertad termina, en los créditos te sale que este negocio de hecho es mucho más rentable que el negocio del narco con las sustancias. Uh -huh. Porque ok, un niño te puede servir. Me invento para el tema de prostitución, venta luego de órganos y quién sabe qué más. Pero justo por eso te preguntaba, el mercado negro de niños en Ecuador, ¿Cómo se mueve? Pueden comprar a un niño en 100 dólares, como lo pueden comprar en mil dólares. Ok. Y nosotros hemos sabido de esto y es, depende, depende en dónde están. Muchas veces en lugares vulnerables donde mujeres que no tienen recursos quieren ir a dar a luz, ahí se mueve muchísimo el mercado de venta de niños y compra de niños. Eh, al ver la vulnerabilidad de todas estas mujeres. ¿Y de qué edad a qué edad buscan a sus víctimas en este caso? Cualquier edad. Los pueden coger desde bebés hasta eh, 3, 4 años. Desde los 4 años hay la edad de los niños que ya pueden ir caminando solos, niños de 5, 6, 7 años. Las, una de las cifras más altas, yo creería, que aquí en nuestro país son, serían niñas de 12, 13 años. Ok. Oye, me parece súper loco. De hecho, justo tomando una vez más como ejemplo la película de Sonidos de Libertad, una vez esta proxeneta captura a los niños, se los lleva en un buque. ¿En Ecuador funciona de la misma manera? ¿O las historias que tú has tenido cerca han sido de la misma manera que sacan a la víctima fuera del territorio? Por lo general sí. Okay. Casi nunca van a explotar a la víctima en su mismo lugar de donde vive para que no conozca. Si lo, trata de escapar, no va a saber a dónde correr. ¿Verdad? Luego ya no les importa si es en la misma ciudad o si regresan a la misma ciudad, porque normalmente lo que sucede es que los proxenetas no van a estar tratando de retener a sus víctimas después de tantos años de quebrarlas, después de tantos años de romper su voluntad. Lo que pasa es que ellos ya ni siquiera se preocupan de cerrar las puertas, porque ellos saben que así como ellas se van, un día van a regresar, porque es lo único que ellas saben y lo único que ellas conocen. ¿Y es muy probable que, que regresen? Sí. 95% de las veces regresan. Las víctimas normalmente vuelven a su país de origen o se quedan en el territorio donde fueron establecidas. No regresan siempre a su país de origen por no enfrentar a sus familias o no enfrentar la realidad de esta era yo y ahora no soy ella. Pero eh, por lo general cuando ya son mayores de edad buscan alguna otra ciudad donde nadie las conozca. ¿Cuál es este miedo de volver a la familia? Eh, todos los prejuicios, tal vez no era un lugar seguro también, tal vez es el lugar donde ellas fueron vulnerables para poder ser atrapadas por estas redes y también el no saber cómo enfrentar a tu familia después de haber vivido todo lo que viviste. Muchos de ellos sí logran regresar a sus familias cuando todavía son pequeños, cuando son menores de edad, pero cuando ya son mayores de edad ya se enfrentan con un montón de preguntas que no quieren responder. Durante el secuestro, si bien es cierto, van a alarmar a las familias. Eh, seguramente después de un par de días de desaparición, la familia se va a empezar a preocupar. Muy probablemente se denuncia pues, la, a la policía y todo. Normalmente el proceso eh, y las autoridades, que tanto juegan el papel de, de rescatar a la víctima, ¿son de ayuda? ¿No son de ayuda? ¿Ustedes como fundación qué podrían decir de las autoridades? Yo creo que sí hay ayuda, tal uh -huh. vez no hay la ayuda que quisiéramos. Por parte no, de la policía, sí. Sí, no tenemos todos los recursos, no tenemos como país, no tenemos todas las facilidades para hacerlo, pero sí hay ayuda, sí hay colaboración. De hecho, nosotros trabajamos con la unidad antitrata de, de Ecuador, pero eh, también hay organizaciones internacionales que apoyan esta área de la policía. Pero nunca es suficiente. O sea, la, el crimen es tan grande, tan avanzado que no es suficiente. Y los recursos que tenemos como país tampoco son suficientes. Tomando en consideración que la, que la policía actual y que las autoridades actuales son fáciles de corromper, ¿qué podríamos decir del otro lado de la moneda? Es decir, normalmente los principales consumidores de pues de este negocio son las personas con mucho, con mucho poder o sobre todo con un alto poder económico. ¿Qué podríamos decir en este caso que podrían ser? Mira, desde gobiernos hasta personajes con mucho poder. Por lo tanto, ¿qué tanta ayuda llega a ser en este caso la policía tomando en consideración que sus jefes son las, los principales consumidores pues, de este negocio? Bueno, ha sido un, todo un proceso. Eh, al inicio, de verdad, nosotros no trabajábamos con nadie de la policía por este tema. Es un tema súper delicado, es un tema súper difícil porque no podemos generalizar. Correcto. Pero sí es un tema real, que todos sabemos que las chicas en las calles nos dicen, nuestros principales clientes, porque yo no los llamo clientes, uh -huh. eh, ser un cliente normaliza la prostitución. Correcto. Pero ellas dicen, eh, son los oficiales de la policía, los militares, los, o sea, es como todo este grupo de personas que debería estarnos protegiendo Correcto. terminan siendo nuestros agresores. Obviamente no es generalizando, verdad. Y hemos conocido agentes espectaculares de la policía con los que hemos podido trabajar. Entonces es difícil, es difícil poner como una etiqueta en cualquiera de las instituciones, porque si bien es cierto existe, lo sabemos. Lo hemos visto en las películas, pero también lo hemos visto en la vida real, lo hemos visto en las noticias. Entonces, es real. No podemos ignorar y no podemos confiar tampoco en cualquier grupo que tenga algún tipo de etiqueta para trabajar en esta área específica. Entonces, nosotros como Fundación hemos sido bastante, bastante cuidadosos en con qué grupo y con qué personas específicamente trabajamos. Hoy me parece súper loco. Sobre todo cuando comparamos y, y nos ponemos a reflexionar con esta realidad. Hace poco veía un, una entrevista justo del protagonista de la película. Que nos hablaba de todas las otras operaciones que no pudieron mostrar dentro de este filme. Y una de las cosas más interesantes es que en el 2016. Durante el terremoto que hubo pues en la costa ecuatoriana. Hubieron casos de pedofilia super altos. De hecho él, él cuenta que él visita Ecuador en este año. Y encuentra un hotel. Donde cogían pues a los niños y niñas víctimas del terremoto y los metían en este hotel para explotarlos. ¿Qué tan común es esto? Es común, es común y pasa en todos los países del mundo. Y de verdad nosotros ignoramos y a veces vemos y, y vemos como ah estos hombres con estos niños y decimos que será y simplemente no queremos profundizar, no queremos hacer como una gran historia de todo esto, pero es, sucede un montón, lo llaman muchas veces el turismo sexual o todo esto que es explotación sexual en cualquier país, en burdeles que obviamente son ilegales, donde hay niños menores de edad y es súper fuerte, o sea, esto pasa en todos los países, eh, pasa en muchas ciudades y es súper difícil poder eh, desmantelar estas mafias porque ellos por lo general pagan dinero a todas las personas que están cerca para poderlos mantener eh, tranquilos, callados y que se hagan los de la vista gorda y no puedan denunciar, igual es difícil para alguien denunciar porque muchos de ellos dicen, "Bueno, voy a denunciar, pero yo no sé si a la persona a la que voy a ir a denunciar va a ser una persona segura, si el lugar a donde yo voy a, ir a denunciar va a ser un lugar seguro." Entonces, es un tema que sucede en todas las ciudades. ¿Qué es lo que hace atractivo este negocio? Es decir, qué le da valor a una niña o a un niño pequeño. La mente enferma de la gente. Para mí no hay otra, no hay otra... manera de decirlo. Uh -huh. O sea, es un nivel de maldad, de oscuridad, es tan densa la oscuridad que uno ve hoy en día en el mundo que uno dice ¿En qué cabeza le entra a alguien? Y yo le, le preguntaba a algún grupo de personas como tú ves la prostitución como un trabajo. Y la gente sí puede ser un trabajo, sí, está bien si la gente quiere puede ser un trabajo y luego les preguntaba a ellos mismos, les decía, ¿Y si tu hija escoge ese trabajo, la dejarías que haga ese trabajo? Y él como no, no, porque no, le dije, porque no es un trabajo, no dignifica a la persona y si no lo dignifica, no es un trabajo, si no es una opción que está escogiendo, no es un trabajo. Y pasaba el tiempo y yo siempre hacía esta pregunta hasta que me encontré con padres que vendían a sus propias hijas o padres que abusaban a sus propias hijas. Y ya no podía generalizar esta pregunta, porque hay padres que tal vez sí abusarían de sus propios hijos, sí venderían a sus propios hijos. Yo solo lo veo como la maldad que ha llegado a su nivel más oscuro, que alguien pueda ocupar el cuerpo de un niño para satisfacer sus necesidades. Mira, igual eh, en partes de de mi investigación después de ver la película llegué por medio de, de sitios de internet a muchos casos que hablaban de que muchos niños empiezan a ser víctimas de una red de pedofilia o una red de prostitución desde el momento que entran a ciertos orfanatos con la expectativa de ser adoptados que los mismos orfanatos son los que los distribuyen pues a proxenetas esto en ecuador sucede no te sabría decir exactamente si sucede en ecuador pero no sería. Descabellado Ajá, pensarlo. Ajá, sí. 100%. Sí. ¿De qué forma nosotros poder, podemos darnos cuenta de que estamos frente a una víctima o estamos frente a un niño que, que está siendo secuestrado en ese preciso instante? Obviamente no van a gritar. Muy probablemente no, no reflejen cicatrices en lugares públicos. Pero ¿de qué forma, por ponerte un ejemplo, si el día de mañana yo voy a un McDonald's y veo a un señor. Con unos niños ahí, ¿de qué forma puedo saber yo si es que están en peligro o no? Es muy difícil y por eso es uno de los crímenes que cuesta más denunciar y cuesta un montón poder como rectificar que esto está siendo eh, un crimen. Por eso es que lo podemos ver también en la película, ¿verdad? Hay trabajos intensos atrás de un pedófilo para lograr atraparlo en el momento del crimen en el momento que está subiendo los videos en el momento porque si no es en ese momento hay un montón de cosas que podrían decirse que no es un crimen que el niño escogió ir que el niño quiso ir que la mamá se lo prestó o sea no es una manera fácil de decirlo eh, pero por lo general podemos ver a ya sea un niño o a una mujer que el adulto no le deja responder preguntas por ejemplo si yo estoy en la terminal y yo veo una Señorita de 16 años y la veo en una situación que yo pienso que es vulnerable y voy y le pregunto algo y el hombre con el que está responde por ella, no la deja responder, le agarra del brazo, pone un poco de fuerza, yo puedo saber que ella posiblemente está... Eh, siendo víctima. Aún así es difícil porque vivimos un montón lo que es la violencia intrafamiliar también. Uh -huh. Entonces son casos que muchas veces se tienen que estudiar por meses para realmente saber si la persona está siendo víctima y es por eso que es tan difícil porque después de tres, cuatro meses muchas veces podríamos pensar que ya es muy tarde. Oye, ¿qué pasa en la vida de estas niñas en este caso? Una vez que las empiezan a explotar, ¿qué pasa mental, física y espiritualmente? Por ponerte una cifra, en sus primeros años de, de explotación, luego cuando empieza a envejecer, ¿qué pasa? ¿Qué hacen y cuál es su siguiente destino? Bueno, lo primero que hacen con la vida de ellas es romperlas, romperlas físicamente, emocionalmente y espiritualmente, como tratar de que su voluntad esté completamente rota, que pierdan la fe o la esperanza de que algún día van a salir, de que al algo superior, de que Dios, que alguien las va a venir a rescatar, ¿no? Entonces de esa manera rompen cada área de sus vidas, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Eh, una de ellas me decía: yo nunca les dije mi nombre y fue lo único que no me pudieron quitar, porque nunca les dije mi nombre verdadero. Entonces muchas veces ellas tratan de guardar algo que sea de ellas, que nadie se los pueda quitar. ¿Y qué es lo que sucede? Es como rompen tanto su voluntad que al principio puede ser la peor pesadilla, el, el peor infierno, pero luego de alguna manera este instinto de sobrevivir empieza a tratar de normalizar esta vida. Y es como lo que nos pasa en la vida. Tal vez vivimos una vida y es tan terrible. Pero luego empezamos a decir, no, estoy bien, todo bien, porque esta es la vida que me toca, entonces mejor me supero aquí y trato de hacer de esto lo mejor. O en lugar de yo ser la víctima, voy a ser alguien que va a ganar de esto. No voy a ser solamente abusada, pero también voy a abusar. Entonces nos empezamos a ¿Y de convertir... ¿Qué forma y ellas pueden abusar? Pues empiezan a reclutar a otras chicas. Y empiezan a ganar algo de esto, empiezan a ganar algo de respeto de los reclutadores principales, empiezan a ganar un poco de posición, un poco de mejor comida, un poco de mejor trato. Entonces siguen siendo víctimas, pero ya están en una posición en donde ellas ya no son la persona que está sometida al 100%, que creo que es una de las peores sensaciones que el ser humano puede vivir. no? Entonces eh, empiezan de esta manera o si no llegan, porque no todas las que son víctimas. Terminan siendo um, victimarias, lo que ellas hacen es si logran escapar, logran de salir de esto o, o empiezan a normalizar esto. ¿Tienen alguna edad para ya poder escapar? De pronto, eh, cuando ya no son tan jóvenes. Sí, o sea, no existe una edad. ¿O cuál, para escapar. ¿o cuál es el mecanismo para salir de ahí? Si es que fuiste secuestrada. Yo diría que no existe un mecanismo. Yo diría que es un descuido de alguien más, es algo que sucedió, una puerta que se abrió, una persona que llegó. Algo, un ángel y... que Dios envió. O sea, hemos tenido chicas que nos han dicho, yo no sé cómo, pero salí y había un camión de un señor esperándome afuera y él me sacó de la ciudad y me llevó a un lugar seguro. Y es como ella dice: Yo nunca me imaginé, ese lugar no debía haber nadie. Y ella dice que solo lo vio a ese señor, el señor le abrió la puerta y ella corrió al camión y se fue en este lugar. Ella solo. No podía dejar de llorar en este camión y ella le preguntaba, ¿a dónde me llevas? Y él le decía, tú dime a dónde te llevo. La llevó a un lugar seguro, se bajó, nunca más vio a este hombre. Entonces yo digo, no existe una manera... ¿Y esto fue en otro país? Esto fue aquí en Ecuador. Y ella era de otro país, la de, ella el era de Ecuador. Aquí, era de aquí, pero de, era en otra ciudad. Digamos muchas veces que es lo que pasa, si salen del oriente, se las llevan a la sierra, a la costa, alguna otra ciudad que no sea su ciudad, de donde ellas son. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de eso que escapan? Creemos que, bueno, que consiga trabajo, ¿verdad? Antes de que me sigas Ajá. contando, ¿y no existe posibilidad de que a tu, entre comillas, cliente, si es que de pronto es un cliente recurrente o ya entablas confianza, pedirle ayuda? ¿Es sí, común? Sí, y ha pasado. Y hay, cli hay clientes, como tú dices, entre comillas, que las han ayudado. Yo a veces ¿Y pienso ¿Y de qué forma puede ayudar un cliente? ¿Recuerdas la película? Como este hombre, él por un momento tiene un momento de lucidez. Es como él ve que él está haciendo el tormento y la oscuridad más grande de esa niña. ¿En qué parte de la peli? cuando creo que se llama vampiro el yeah. hombre blanco que empieza a ayudar al policía a salir correcto Ajá. Yeah. él dice que él él era un hombre terrible el que ya lo encuentran en Colombia que es amigo del policía uh -huh. correcto y él es el que prácticamente ahorita ayuda uh -huh. al protagonista a rescatar a todos a estos las víctimas. niños Ajá. correcto él dice que él después de haber hecho todo lo malo que hizo haber estado en la cárcel sale y una vez más, para satisfacer sus necesidades, busca a una mujer, busca a una mujer en prostitución. Y cuando se da cuenta, no es una mujer adulta, sino que es una niña. Uh -huh. Y él se da cuenta la oscuridad que hay en los ojos de ella y la tristeza que hay en sus ojos. Y él se da cuenta que él es la causa de eso. Y es como, yo creo que él ahí tiene un momento de que sus ojos son abiertos, o sea, que la maldad de alguna manera cae que existió misericordia para la vida de él porque se da cuenta de lo que está pasando y ese día, dice él, mi mundo cambió. O sea, ese día él dijo, voy a dedicar mi vida, si es necesario, para ayudar a estas niñas, para ayudar a estas personas. Entonces, han habido casos en donde yo no podría decir que todos los hombres que buscan prostitución son hombres malos. Eh, vivimos en una sociedad rota. Yo creo que hay mucha ignorancia, ¿verdad? Eh, hay mucha ignorancia y, y creo que para todos de verdad debe haber esperanza. Pero cuando un hombre busca prostitución, muchísimas veces es por la soledad, por no saber cómo conectar con su familia, con el mundo real. Eh, la pornografía es una de las redes que alimentan más todo esto de la prostitución. Entonces, al no encontrar el en su casa lo que él quiere por la pornografía, por todo lo que la pornografía ha causado en su mente, eh, busca a alguien en prostitución porque dices, bueno, le pago y ya está bien. Pero no necesariamente son hombres malos, pero es un acto de maldad. Correcto. Entonces, cuando él está ahí y él escucha una súplica, es muy probable que él pueda ayudar. Pero ese es un gran riesgo aún que la víctima está tomando, porque puede ser que lo que reciba son golpes, son: mira, esta mujer tuya está queriendo escaparse y la atrapen peor, que la golpeen, que la torturen y hagan cualquier cosa con ella, ¿verdad? Entonces, siempre para ellas va a ser una, un riesgo. Pero sí se ha oído casos, y yo he oído casos de chicas que han sido los hombres que las han buscado, quienes las han ayudado a salir de esto. Mira, hace un momento mencionaste el tema de que a veces estas chicas se vuelven reclutadoras para adquirir de pronto estatus o incluso un mejor plato de comida. Uh -huh. Una vez que son secuestradas, el estilo de vida que les dan, tomando en consideración que necesitan pues vivir de, de ellas, de su cuerpo y de su actitud, en este caso necesitan tener fuerzas, obviamente, necesitan eh, alimentarse, necesitan un montón de cosas, ¿de qué forma... El proxeneta les asegura la vida o una salud en este caso. Uh -huh. No hay una seguridad. Y okay. como no les importa, la verdad. Como la, la es demás, decir, si las pueden tener días sin comer. Sí, sí. Normalmente les darían algo para uh -huh. que sobrevivan, incluso drogas o algo para que ya se mantengan. Les sale tal vez más barato darles un plato de comida, uh -huh. ¿verdad? Pero. Eh, por lo general es, puede ser un plato de, com de comida diario o los tres platos de comida, pero aún así su salud física es 100% afectada, no solamente por lo que coman o no coman en ese lugar, ¿verdad? Son tantas enfermedades, tantas cosas a las que ellas se enfrentan día a día. Entonces, no es que ellos tienen un cuidado. Y algunos de ellos, en los lugares donde no necesariamente están secuestradas, pero están allí, entre comillas, por su propia voluntad, ¿verdad? Uh -huh. Es como si sí, nosotros les vamos a dar esto y vacunas y esto y lo otro uh, para que estén de alguna manera un poco más felices y, y más conformes y no haya tanta queja, ¿verdad? Entonces pueden haber lo mínimo, lo básico que ellas necesiten, pueden estarles dando en ese lugar. Madurar es darse cuenta que no quieres estar cerca de dramas, estrés o conflictos innecesarios. Empiezas a elegir la calma sobre el caos, la distancia sobre las faltas de respeto. Empiezas a priorizar tu paz, tu salud mental y tu felicidad sobre todas las cosas. Chilling Mood, la salud en tus manos. Normalmente las chicas que son explotadas conviven con su proxeneta y sus compañeras, es decir, duermen bajo el mismo techo o las separan. Eh no hay una regla. O sea, pueden vivir o de bajo que el mismo formas techo, formas aseguran de que no se escapen, de mantenerlas secuestradas. Sí, cuando ellas están secuestradas, por lo general, están bajo un mismo techo y tienen a alguien que está de vigilancia, que las está cuidando o simplemente también varía mucho depende del país en donde ellas están. Hay un hombre al que yo admiro un montón, él tiene una organización internacional él hacía operativos de rescate en diferentes países, uno de ellos en India. Él dice que un día fueron a buscar y a hacer esta operación de rescate en la India. Y para entrar a ese lugar tenían que pasar por un basurero terrible. Y cuando entraron al lugar y vieron a todas las niñas, todas estaban descalzas. Uh -huh. Y. Él preguntó por qué están todas descalzas y dijeron: Bueno, porque si quieren escapar pueden intentarlo, pero está fuera todo el basurero y se van a cortar los pies. Él regresó ese día a su hotel y no pudo parar de llorar. Dice que el día siguiente trató de ponerse sus medias y no pudo. Trató de ponerse los zapatos y no pudo. Y él empezó a llorar y dijo: Nunca más voy a usar un par de zapatos ni unas medias hasta que la última niña de este mundo pueda ser libre. Hasta hoy día él sigue descalzo. Yo lo conocía él hasta hace 16 años y no recuerdo cuántos años ya iba él descalzo. Tú puedes ver sus pies lastimados, cansados. Él, Será hoy un hombre de 80 años, pero es esto que ellos van a buscar cualquier manera para que ellas no escapen. Así sean las más simples como las que mencionas a continuación. Uh -huh. Y muchas veces nosotros... Eh, podemos decir bueno para mí sería más fácil ir y romper una puerta con una cadena romper una abrir una puerta y sacarlas pero la esclavitud que ellas viven es una esclavitud tan fuerte tan emocional que muchas veces la puerta puede estar abierta y ellas no van a salir ¿por qué por la esclavitud emocional que hay ahí, porque ellas sienten que pertenecen, están tan rotas, tan quebradas, su voluntad ha sido tan dominadas, que ellas sienten que ellas no son dignas del mundo de afuera, que no pertenecen al mundo de afuera y que el único lugar al que pertenecen es ese. Hay gente que me dice como, "¿Por qué las ayudas si ellas regresan una y otra vez a las calles?" ¿Verdad? Vemos a una mujer en prostitución en las calles y decimos, "Está allí porque quiere." ¿Verdad? No vemos a nadie con una cadena, no vemos a nadie con una pistola al lado de ellas y pensamos que está libre. Pero hasta que no conocemos su historia, la historia detrás de esa mujer que cuando tenía ocho años fue vendida, no sabemos que ella está ahí y que sus cadenas emocionales son más difíciles de romper que yo ir a romper una puerta y rescatar a una niña. Y yo siempre le digo a las personas, las ayudo y les voy a dar las mil oportunidades que sean necesarias porque... Así, esta amiga me preguntaba y me decía, ¿por qué las ayudas si regresan una y otra vez? Y yo le digo, así como tú regresas con ese novio que te maltrata una y otra vez, ellas regresan. Pues. La diferencia, le digo a ella, es que tú tienes educación, que tú tienes una casa, uh -huh. que tú tienes comida, que tú no estás enferma y no tienes hijos a quienes mantener. Ellas no tienen nada de eso. Entonces, automáticamente van a regresar al lugar en donde saben. Por lo general... Hasta que no sanamos, regresamos al lugar que nos lastimó. Súper, súper impactante, mi querida Mela. Mela, hoy en día se habla mucho del tema del narcotráfico. Es de hecho lo que más escuchamos cuando encendemos el televisor. Por lo tanto, quería preguntarte, ¿el negocio de la prostitución qué tan ligado está al tema del narcotráfico? 100%. El narcotráfico se alimenta de la prostitución. Y... Es decir... Son la, las viceversa. mismas organizaciones sí. que mueven las sustancias, Ajá. mueven a las mujeres y a sí. las niñas. Se supo que cuando hubieron algunos reos que escaparon, lo que se les mencionó y se les dijo, bueno, tráiganse a tres, cuatro mujeres para que puedan sobrevivir en el Perú. No tenían droga, no tenían nada, pero si se traían a tres o cuatro mujeres para prostituirlas, podrían sobrevivir de esa manera. Entonces, realmente el narcotráfico y la prostitución van de la mano. ¿No te da miedo...? Eh tener una fundación que en este caso eh, lucha contra esto de forma diaria, ¿alguna vez has sentido en peligro tu vida por ayudar a las víctimas de estos grupos? La verdad es que he sentido el peligro, he sentido el miedo. Uh -huh. Hoy en día te puedo decir que no tengo miedo, que estoy segura que el lugar más seguro en donde yo puedo estar es donde Dios me quiere. Yo puedo estar en mi casa viendo una película y comiendo canguil y morirme ahí. Y la verdad es que prefiero vivir una vida con propósito, vivir una vida en donde yo sé que estoy viviendo una vida más grande que para mí misma. Yo no fui creada para vivir una vida para mí, ni enfocarme en mis necesidades, ni en mi felicidad. Yo creo que todos fuimos creados para vivir una vida que impacte a los demás y que de, si alguna manera tenemos algo de bendición, de oportunidad, de privilegios en nuestra vida, somos responsables de los más vulnerables. O sea, yo siento que esta es mi responsabilidad. Puedes verlo como un llamado, tal vez, pero más que eso es como, como seres humanos, somos responsables del que está al lado nuestro. Si el que está al lado nuestro es más vulnerable, pues Él es mi responsabilidad. De una manera en la que obviamente no me cargo, tengo que ser intencional en enfocarme en mí muchas veces, pero creo que el mundo está como está porque todos nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestro dolor, en nuestros miedos. Y yo sé, yo sé que um, yo, a donde quiera que yo voy, uh -huh. Dios va conmigo. Y quien sea que se meta conmigo, no se mete solo conmigo, se mete con Dios, porque para mí Dios me llamó a hacer esto y es lo que voy a hacer sin sentir el miedo de lo que real, es real. No estamos Correcto. yendo a un centro comercial, no estamos yendo a un parque, estamos yendo a lugares de alto riesgo, pero yo creo que el miedo es el peor enemigo de poder traer libertad, de la libertad de las personas. Mira, y sobre todo somos seres magnéticos, y si es que estamos vibrando en, en miedo y en ansiedad, seguramente es algo que podemos terminar atrayendo, así que te felicito por esa fortaleza y por esa determinación. Sobre todo quiero que sepas que en lo que este medio y la gente que trabaja aquí pueda aportar por el beneficio de la fundación y de sus víctimas, pues con todo gusto. Retomando la historia que hemos estado conversando, una vez estas víctimas escapan, ¿en qué momento llegan o entra a la fundación? Muchas de ellas que escapan, tal vez no fueron rescatadas a tiempo, tal vez sí, pero salen y están ahí sin saber qué hacer con su vida, sin saber qué hacer, sin saber cómo vivir una vida como normal. ¿Cómo volver a la sociedad? Sí, no hay oportunidades. Ya es difícil para nosotros conseguir un trabajo, ¿verdad? O sea, más a una persona que tal vez no tiene educación y tiene tantos traumas. Entonces, nosotros como fundación, nuestro trabajo principal es darles oportunidades de reinserción, primero de sanidad, sanidad holística. Y ¿A qué te refieres con sanidad holística? ¿Les dan algún tipo de terapia? Sí, terapia psicológica, psiquiátrica si es necesaria, eh, todo lo que es eh, salud física, no, trabajamos con doctores, pediatras para sus hijos, todo tipo de doctores y también salud espiritual y emocional. ¿Qué tipo de terapias espirituales? Hacemos mucho lo que es sanidad interior, entonces vamos a este lugar en donde ellas aprenden a encontrar su fe en Dios no enfocándose en mí o en cualquiera de las voluntarias, porque nosotras no vamos a estar ahí por siempre, pero les enseñamos a ellas a conocer a un Dios real, que las escucha y que ellas pueden hablar con ellas, sin enfocarse en una religión específica, pero sí sabiendo que el Dios que las sacó de ahí también las puede llevar a cumplir muchos de los sueños que ellas han tenido. Entonces les damos esta opción de que ellas aprendan a conectarse con Dios, sin necesariamente... Estar conectada con una de nosotras, ¿verdad? Porque nosotras no vamos a poder estar ahí por siempre para ellas. ¿Qué tan común es que una de las víctimas al salir de este tipo de redes llegue con un bebé? Es muy común. La mayoría de nuestras chicas tienen hijos. Gracias. Y fruto de ahí, pues sí, a la explotación. Sí, sí. Entonces es súper difícil. El trabajo que tenemos que hacer con los niños es súper profundo... Y muchas veces yo digo, si sí, alguna de ellas pues regresa a, a la prostitución, pero quiere que le apoyemos con sus hijos, y yo siempre digo, si cortamos el ciclo con sus hijos para que ellos no lo vean normal. Como para aspiracional. Que, para que las niñas no digan, bueno, cuando yo sea grande yo voy a hacer lo que mi mamá hace, sino que ya empiecen a soñar algo para ellas. Fundación Casa Mis Sueños se llama Casa Mis Sueños porque en las calles yo les preguntaba cuál es tu sueño y ninguna de ellas tenía un sueño. Su único sueño era que sus hijos puedan tener una educación y una vida normal. Entonces, en la fundación, la idea es que ellas puedan tener diferentes experiencias en las que puedan volver a soñar, en las que la capacidad de soñar se vuelva otra vez parte de ellas. Y a veces damos tan por sentado nuestros sueños, pero no lo sabemos que hay mucha gente allá afuera que no tiene la capacidad de soñar. Oye, me parece. Recontra, qué impactante. Cuéntame, ¿la fundación cómo nació? ¿De pronto nació por alguna historia, alguien en común? ¿Qué fue lo que a ti te motiva a sacar adelante esta fundación? Fue hace 18 años, un 14 de febrero. Eh, estábamos pensando que ese es un día en el que muchas mujeres tal vez esperan algo. Y yo, obviamente, eh, Éramos más jóvenes y yo les decía a mis amigas, tenemos muchas razones para ser felices, no estén amargadas si hoy no tienen una pareja, si no recibimos nada. Y pensé en ese instante, hay mujeres que hoy sí tienen razón para no estar felices. Uh -huh. Y en ese entonces yo trabajaba en un colegio como orientadora y habían hecho la fiesta de San Valentín y mi jefa me dijo, mira, quedaron todas esas rosas llévalas al centro de detención de menores, porque yo ya iba siempre a los centros de detención de menores, y yo le dije, bueno, no les voy a llevar a los chicos rosas, Ajá. pero les dije a mis amigas, llevemos estas rosas a las calles. Hicimos chocolate caliente, tarjetas, y decidimos esa noche del 14 de febrero hacer nuestra cita en las calles. Y llevamos un chocolate caliente, una rosa y una tarjeta a mujeres que encontráramos. Yo pensé que iba a encontrar más mujeres como... Eh, de situación de calle, no tanto uh -huh. en prostitución, pero cuando vi la realidad de que había mujeres en prostitución, fue un shock para mí. Hace 18 años no se hablaba de esto, la Correct. trata de personas no era un tema, nada de esto era, yo no conocía ninguna fundación que hiciera esto, y fue mi primer impacto de cómo ellas no podían creer que les estábamos dando esto sin esperar nada a cambio, cómo una tarjeta hecha a mano, como un chocolate caliente podía cambiar la vida de alguien. Entonces, ese día, recuerdo que con mi hermana decidimos regresar y buscarlas. Y des regresamos por el Día de la Mujer, luego el Día del Niño, el Día de la Madre, todas las opciones de festejos. Regresábamos a las calles para crear conexión con ellas, hasta que nos empezamos a ser amigas de ellas. Hasta que empezamos a sentarnos en las veredas y conocer sus historias. Y empezamos a escucharlas. Y recuerdo que un día una de ellas me dijo: Necesito un trabajo. Y yo siempre, yo siempre oraba por ellas para que uh -huh. vengan mejores oportunidades a su vida. Y decía, ¿dónde están las buenas oportunidades? Las conozco ya tres años y siguen en las calles. Y fue como un reclamo mío a Dios. Y le dije, Dios, ¿por qué el gobierno no hace nada? ¿Por qué la gente de dinero no hace nada? Y recuerdo que sentí tan fuerte como Dios me habló en mi corazón y me dijo, Porque no es la responsabilidad solamente de ellos, es tu responsabilidad, es la responsabilidad de los que tienen luz. Como no puedes esperar de alguien que no tenga luz, llevar luz a los lugares oscuros. Y fue ese día que sentí este llamado de: Ok, vamos a regresar. Le debemos al mundo un encuentro real del amor, amor incondicional. Entonces volvimos una y otra vez hasta que otra vez necesito un trabajo, necesito un trabajo. Mi mamá era la única que les daba trabajos. So, hacíamos ventas de garage, hacíamos lo que sea, arreglar bodegas, lo que sea para darles trabajo. Y ahí empezamos a soñar con un grupo de amigas y dijimos: creemos un programa, hagamos un programa. Mi papá es pastor y él tenía una, una bodega en la iglesia, no era nada bonita, pero le dije: ¿Nos puedes prestar? Nos dijo: claro, la arreglamos, la hicimos bonita, pusimos literas, pusimos un microondas, no teníamos ni siquiera cocina, hicimos un aula de clases, una sala, invitamos a las siete primeras chicas para que sean parte de este programa que iba a durar seis meses. Pero ¿Sí? las estabas desvinculando al 100% de, de la prostitución. Sí, ese era el plan. La opción era vengan acá y la única, la única condición es que no tengan que regresar a las calles. Nosotros cubrimos todas sus necesidades de ustedes y sus hijos y lo único que les pedimos es que no regresen a las calles. Y así empezamos el primer programa. Entraron siete, terminaron cinco. ¿Y qué pasó con, con las otras dos? Volvieron a las calles. Una de ellas sigue en las calles. ¿Y por qué volvieron? Porque para ella era muy difícil despertarse temprano. Era como una niña. Y era como, todo el programa era como empezar desde cero, enseñarles desde hábitos de higiene, de limpieza de de horarios. Entonces yo les decía, si vamos a buscar un trabajo allá afuera, uh -huh. necesitamos aprender a un horario por lo menos de 9 a 5 de la tarde, ¿verdad? Empezamos de 9 a 3 de la tarde porque no lo queríamos hacer tan pesado al inicio. Y yo siempre decía como, yo las quiero rescatar de esto, uh -huh. pero hay una parte pequeña de ellas donde ellas tienen que escoger salir de ahí. Y yo siempre les digo, y a esta misma chica siempre le digo, el día que tú quieras, aquí estamos. Y no es que ella no quiere. Es que la obscuridad puede ser tan densa, es que la vida que ellas han llevado ha sido tan dura que hay una de ellas, me decía Mela, es que pierdes la voluntad, pierdes la voluntad aún de querer salir de donde estás, te amortiguas de tal manera en la que no puedes creer que mereces algo mejor. Entonces todo esto... Ellas se pueden autosabotear. Es como cuando nosotros nos autosaboteamos y no escogemos lo correcto uh -huh. por cualquier razón, porque no quisimos acabar esa carrera, porque no quisimos ser parte de esto, no quisimos avanzar con esta relación que, aunque sea, sabíamos que era buena, pero hay algo en el ser humano que se autosabotea. Entonces, yo una vez más no las culpo, puedo ver la realidad en la que viven y si yo pudiera, yo la sacaría uh -huh. con todas mis fuerzas, pero. Hay dos pasos que yo doy y ellas tienen que dar medio paso, ¿verdad? Entonces no puedo solo yo dar todos los pasos. Entonces así empezó. Es de no, lado y lado. Sí, mm -hmm. no íbamos a hacer fundación, nunca pensamos hacer fundación. Antes de, es decir, mm -hmm. ahorita me dijiste que a estas siete chicas las reclutaste visitándolas en las veredas, conversando con ellas. Eso quiere decir que hoy en día sueles todavía salir a las calles a buscar personas que estén en, en situación de, de ser víctimas de él. ¿De prostitución? Sí, en, más que todo, más que para reclutarlas, es para crear conexión con ellas y que ellas sepan que ahí estamos. No hacemos nosotros lo que es la parte del rescate en las calles, nosotros hacemos la conexión con ellas. Muchas de ellas son beneficiadas de algunos de nuestros proyectos, de comida, de diferentes cosas que les damos, talleres, aún que ellas sigan en las calles entre comillas, por decisión propia. Eso yeah. quiere decir que por más que estén secuestradas, tú vas y te infiltras en, en esa operación, por decirlo así. Sí, la mayoría de ellas en estos lugares, hay uh -huh. algunos lugares que sí, pero la mayoría en los lugares más comunes que vamos no están secuestradas, sí tienen un proxeneta, sí tienen a alguien que gana dinero de ellas. Uh -huh. Lastimosamente, yo puedo, esta chica puede decidir venirse conmigo, el proxeneta no va a venir tras ella, necesariamente espero lo que él va a hacer es buscar a dos chicas más y ya porque mientras hay demanda hay víctimas es decir un proxeneta no se preocupa si es que al día no llega una chica sino que va y busca tranquilamente así es y es por esta razón que nuestro trabajo con lo que es la prevención y concientización es tan fuerte porque yo puedo estar al final del río cogiendo a todos los niños que vienen ahogados pero porque no voy a lugares donde están cayendo todos los niños, uh -huh. ¿verdad? Y la razón de eso es vivimos en una sociedad en donde hemos normalizado la prostitución, donde creemos que es mejor eso a que violen a alguien porque estás pagándole y es, hemos normalizado y es tan enfermizo esto de normalizar la prostitución porque siempre hemos dicho esto la prostitución no puede ser un trabajo porque no dignifica a la persona. Mira, súper curioso. Hace un tiempo yo escuchaba que de hecho la prostitución era históricamente considerada como uno de los primeros eh, trabajos pagados en la historia de la humanidad, en la historia de los seres humanos. Es decir, la prostitución nos ha acompañado durante siglos uh -huh. y siglos y siglos. Incluso cuando vemos, por ejemplo, series como Game of Thrones, te das cuenta que por más de que te pongan una historia de hace millones y millones de años, época medieval, te das cuenta que está presente desde hace sí. mucho tiempo. Si nos ponemos a pensar, de qué forma nosotros, y te hablo desde, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, desde el mundo juvenil, nosotros desde los jóvenes, de qué forma podemos aportar para ir cortando estas cadenas históricas. Uh -huh. Yo creo que una de las principales es dejar de romantizar la prostitución, normalizarla. Okay. Uh -huh. Es como Pretty Woman, o sea, todo hemos normalizado. ¿Por qué? Porque todo esto, los quienes lo normalizan son los que se benefician de esto. Las novelas, todo lo que ha salido que normaliza una chica prepago, que normaliza todo esto, uh -huh. viene de algún lugar. ¿Por qué hacen esto? Porque si tú lo normalizas tienes menos contraataque. ¿verdad? Es decir, de la industria. Sí. En este caso, sí, de la industria cinematográfica. Sí. Uh -huh. Todo esto es. Las o sea, redes la, sociales. El, los uh -huh. más recursos ganan de la trata de personas con fines de explotación sexual que de la industria cinematográfica. Imagínate, o sea, la industria cinematográfica no le llega ni a los pies a esto. Me imagino. Pero obviamente. Uh -huh todo el dinero y los recursos que ellos reciben por hacer este tipo de, documento, de documentales o de películas en donde normalizamos y romantizamos aún esto, normalizamos que nuestras niñas puedan vestirse como chicas que están en las calles cuando, es, cuando no es algo normal, pero les enseñamos desde pequeñas a que eso es lo divertido, a que eso está bien. Entonces yo creo que desde el lugar en donde estamos, empezar a hablar del tema. No queremos hablar porque es incómodo, no queremos es incomodar a la uh -huh. gente. Eh, a no normalizar irnos al chongo después de las clases, a no normalizar hablar mal de las mujeres, a hablar mal del cuerpo de una mujer, son cosas que a veces decimos, bueno, no pasa nada, pero es así, es como el racismo, o sea, normalizamos tanto nuestras frases, nuestros chistes, que terminamos siendo eso, terminamos siendo parte del problema. Entonces, uno, yo diría, es dejar de romantizar y normalizar la prostitución como un trabajo. El 100% de las chicas con las que yo he trabajado, al final del día, me dicen, no es un trabajo, es un infierno. Entonces, no, nosotros no podemos decir, sí, es un trabajo. Ellas al inicio me dicen, es un trabajo, porque es su única manera de sobrevivir. Y ellas quieren creer, quieren, es la única manera que lo hace un poquitito más fácil pensar que este es un trabajo para ellas. ¿verdad? entonces no normalizar concientizar prevenir verdad hablar sobre el tema como con quiénes estamos hablando en redes sociales quiénes son las personas a las que nuestros sobrinos se están comunicando en redes sociales qué tanta información estamos dando en redes sociales del colegio de nuestros sobrinos uh -huh. de ¿Por qué ponemos los nombres de nuestros sobrinos en su uniforme al frente? O sea, ¿por qué están sucediendo estas cosas? O sea, a veces decimos, ¿cómo sabían el nombre? Le llamó por el nombre. Y es como, tiene su nombre sobre su uniforme. ¿Bordado o sea, ahí, sí, entonces hacemos tantas cosas sin darnos cuenta que vivimos en un mundo donde hay depredadores buscando a nuestros niños. Hay gente buscando a los más vulnerables. Los colegios, ¿de qué forma pueden aportar a la lucha contra la prostitución, haciendo campañas. Bueno, nosotros hacemos campañas, entonces nos pueden invitar. Por haciendo... favor, instituciones educativas que estén viendo este podcast, por favor, comunicarse con Casa Mis Sueños para que en este caso pues puedan proteger a sus estudiantes. Pero de qué forma los podemos capacitar? para evitar estos ataques. Sí, dando entrenamientos. Necesitamos darles mm. entrenamientos sobre qué información poner, qué información no poner, qué tanto pueden subir en sus redes sociales, qué tanto no pueden subir en sus redes sociales. Obviamente, nosotros tenemos redes sociales, las usamos y son una plataforma. No queremos limitar a las personas que tengan redes sociales, porque sí son una plataforma para ser eh, de influencia positiva en el mm. mundo, ¿verdad? Pero también, del otro lado, hay redes que están siendo pagadas. Como la de web. Para de... Dedicarse 100% a reclutar a jóvenes, a señoritas. Entonces, hacer esto, eh, campañas de prevención en los colegios. A veces no queremos incomodar a los padres de familia, no uh -huh. queremos incomodar a los estudiantes porque estos temas son muy fuertes. Ellos están viendo peores cosas en sus redes sociales. Ellos saben todo lo que está pasando en el mundo, ya lo están viendo. Alguien me preguntaba: ¿tú recomiendas que un niño de 11, 12 años vea la película? Yo digo: sí, uh -huh. porque necesitamos que nuestros niños sepan. La realidad de por qué los estamos cuidando tanto, ¿verdad? No es la idea que vivan bajo miedo, pero sí conscientes de lo que puede estar pasando. ¿Cómo más nosotros podemos prevenir? Eh, yo digo, muchas veces nosotros vemos pornografía y pensamos que no estamos haciéndole daño a nadie. La mayoría de las imágenes pornográficas que nosotros vemos, las personas que están ahí son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Vemos un rostro sonriendo, vemos una cara de placer, uh -huh. pero por lo general es una persona que está siendo víctima. Consigue viralidad y ventas. Trabajemos juntos y posicionemos tu negocio a partir de las últimas tendencias de internet. Juan Cid Agencia. ¿Trabajamos juntos? Y hoy en día con el OnlyFans y con todas estas páginas uh -huh. y esta idea del sugar daddy, hemos normalizado la prostitución. Y hay chicas que ahí, dicen... Mencionaste dos cosas que son claves sobre todo para la generación actual, para mi generación, uh -huh. la generación que está empezando a salir a, a ese mundo profesional, ese mundo adulto, y es el tema de los sugars, por ejemplo. Yo lo escucho mucho, hasta por chiste, en mis, en mis conversaciones cercanas con amigos y amigas que dicen, ah, eh, quizás todos mis problemas se resuelvan con un sugar, que el sugar, que el sugar, que el sugar, y que mi meta de vida por poco es... De enamorarme de un sugar y que cuando se muera heredar todo eso. ¿De dónde salió la idea de romantizar a un señor de edad avanzada con dinero? De la prostitución, 100%. ¿Y por qué llegó a ponerse de moda? Porque a ellos les conviene que no solamente ellos puedan abarcar al grupo de personas vulnerables que necesitan un plato de comida, pero que puedan abarcar al grupo de chicas de universidad que quieren pagar sus estudios y tienen quieren tener un mejor carro. ¿Verdad? Donde yo siempre digo, ella yo siempre pienso esto. Somos más que eso. Somos más que lo que podemos tener físicamente. ¿Y de qué forma puedes identificar si tu sugar es peligroso o no? Porque también Ajá. Puede haber señores adultos que desean tener pues una cita contigo y que tengan todas las buenas intenciones del mundo. Me cuesta creer eso, pero puede ser que sí sea cierto. <laughs> eh, yo creo que no sé si hay manera de identificar. Y es, sería triste no poderlo identificar a tiempo, ¿verdad? Eh, simplemente dándonos el valor de que no valemos, nuestro tiempo no vale por lo que alguien me da monetariamente... Mi tiempo o mi intimidad, mi vida, mi sexualidad, no vale un teléfono celular, no valen mil dólares, no vale eso. Personalmente, te voy a decir esto y esto puede tal vez choquear muchísimo, pero siento que... Más bien díselo a la cámara. Ok, siento que todo esto sale desde un lugar en donde no sabemos el valor que tenemos y lo valiosas que somos como para aceptar un objeto físico a cambio de nuestro cuerpo y somos más que eso, somos más valiosas que eso, eh, no somos solo eso, nuestra felicidad no se puede enfocar en lo que alguien más nos puede dar, pero realmente creo que somos felices cuando llegamos a encontrarle sentido a la vida, en ayudar a alguien más, en superarnos a nosotros mismos y ver que nuestra vida puede impactar a las personas, entonces me cuesta creer, yo sé que no, y esto estoy segura, no todos los hombres mayores que te quieren pedir una cita son malos. Estoy 100% segura de eso. Ni tienen doble intención. Porque digo, es muy común, y te lo uh -huh. digo, he visto incluso muchas amigas mías que han tenido citas con, con adultos mayores y que han terminado saliendo bien. Sí. Como dices, también está la otra realidad. Sí. Y que es la <laughs> más común. Sí. Y debe ser, o sea, debe ser, uh -huh. pero es un riesgo súper fuerte. Y yo siempre digo, cuando vayas a salir con alguien avísale a alguien más, avísale a otra amiga, uh -huh. dile a alguien más, es, estoy yendo a esto, no te vayas sola, yo sé que a veces no queremos contarle a nadie ciertas cosas que queremos hacer, pero primero preguntarnos por qué esto no le contaría a nadie, tal vez porque dentro de mí yo sé que no, que está, bien. no está bien, que es un riesgo, que estoy tomando un riesgo y que no estoy pensando en mi seguridad, ¿verdad? Entonces tal vez analizar un poco esta parte y ver, y ver que... Cuando nosotros normalizamos todo esto de los sugar daddies, nosotros podríamos estar cayendo en un lugar en donde nuestra generación que viene empieza el a otro nivel de prostitución. No importa el nivel en el que esté. Prostitución es prostitución. ¿Cuál ha sido el, el impacto del OnlyFans en este mundo? Porque hoy en día es muy común que de pronto tu cantante favorita se abra el OnlyFans por voluntad de ella y que ella invierta en fotógrafo, eh, creador de contenido para que le ayude pues a sacar fotografías y videos profesionales y monetizar de eso. Es muy común, de hecho varias influencers que están en el medio pues lo han hecho. Yo creo que muchas veces es el no saber el valor que tenemos, número uno. Pensar que lo voy a hacer porque todo el mundo lo está haciendo, que es lo más común, ¿verdad? Alguien vio, yo también veo, y Le alguien dio buenos hizo, resultados. yo también lo hago. Ajá. Eh, pensar también que lo material es lo que nos hace felices y todos sabemos que no. Sabemos cuánta gente de millones de dinero termina quitándose la vida. Lo material, el éxito en cosas nunca es lo que nos va a dar la felicidad. Y algo que yo también creo es que ¿Cómo nos vamos sintiendo luego? A veces decimos, lo voy a hacer solo por un tiempo, lo voy a hacer solo para pagar mi universidad, lo voy a hacer solo hasta comprarme un carro. Y algo que una de las chicas me dijo era, yo dije, solo voy a estar aquí en tres meses hasta pagar una deuda que tenía. Me dice, esto es como un hueco en el que te hundes, te hundes y no hay manera de salir. Luego lo dejas aún de hacer por dinero. Lo haces por 3, 4 dólares, lo haces por un plato de comida, lo haces por un poco de atención, ya ni siquiera es por dinero. Entonces, yo lo que diría es, si tú lo estás considerando de alguna manera, es como ver, ok, tal vez lo que yo necesito ahorita no es un sugar daddy, es ayuda. Tal vez lo que yo necesito es terapia emocional. ¿Por qué llegué a este punto? en donde yo siento que vender mi cuerpo, vender mis fotos, eh, eso me puede dar felicidad. ¿Qué me llevó hasta este momento? Y pedir ayuda, pedir ayuda profesional y buscar una sanidad eh, interior, una sanidad profunda, porque yo creo que los seres humanos tenemos muchísimo más valor que eso. Mela, hemos mencionado muchísimas cosas y sobre todo para ir cerrando la, la entrevista, me lleva una reflexión y es que las redes sociales incluso podrían ser un arma de doble filo. Deberíamos poner la atención de pronto a, la, a redes sociales de citas como Bumble, como Tinder. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tanto en, qué tan en riesgo estás una vez entras a una aplicación de citas? Yo creo que siempre hay riesgos de cualquier manera. O sea, Facebook, no sé si Instagram viste esa película del Twitter. estafador. Viste la película del estafador. No, no, no. no, no bueno, no. hay una película Ajá. del estafador. Pero yo creo que uno tiene que ser 100% cuidado. Así sea en Instagram que alguien te escribe. A mí por Instagram mm. me han escrito un montón de sugar daddies. Y es como, es como bloquear, 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 porque es como te ofrecen el oro y la plata. ¿Verdad? Entonces, no es necesariamente, yo nunca me he metido a Tinder o a estas aplicaciones, pero tú estás en Instagram, feliz, tranquila, y ahí empiezan a llegar Es a estas... decir, ¿corres el mismo riesgo desde Instagram que desde Tinder o desde bueno, otras plataformas? Bueno, creo que en Tinder y en estas plataformas donde estás buscando pareja, corres un poco más de riesgo. Ok. Yo no estoy en contra. Tengo amigas mm -hmm. que han conocido a gente y se han casado y son felices, mm -hmm. pero también tengo un montón de amigas que las han estafado. Y que no les ha ido bien, y que era gente que no, no era quien decía ser. Entonces, en todo sentido, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, así sea el amigo que conociste en la fiesta. O sea, no porque lo conociste en persona o porque él te dijo quién es, tienes que creerle. Uno tiene que ser dudar al principio de todo el mundo. Sí. <laughs> a darle valor sí. a la duda. Sí. sí. Oye, ¿de qué forma eh, la gente que está viendo esta entrevista puede apoyar a la fundación? ¿De qué forma nosotros podemos apoyar pues, a todas las personas que están dentro de, de esta fundación tan bacán? Y desde ya decirte que te felicito. Gracias. Bueno, hay varias maneras en las que nos pueden apoyar. Una de esas es reposteando todo lo que subimos sobre concientización. ¿Cómo editando. las podemos seguir? CMS Ecuador en Instagram. Y también tenemos nuestra tienda en línea. Empezamos con nuestra tienda en línea un poco antes de la pandemia, CMS Marketplace en Instagram. Pero hace tres semanas uh -huh. abrimos por fin nuestra tienda física. Entonces, muchas veces pensamos en: voy a ir a comprar un regalo, voy a comprarme algo a mí, voy a, tengo un cumpleaños, quiero comprar algo o tengo un evento, necesito ir a buscar ropa. Nosotros abrimos una tienda de ropa. Tenemos ropa de nuestra merch, nuestra. Nuestros diseños propios donde hacemos unos hoodies espectaculares, unas chompas súper lindas, camisetas con mensajes súper poderosos. Y con la compra de eso, el 100% de esto ayuda a que nosotros podamos sacar a mujeres de la situación de prostitución. También dentro de nuestra tienda hay una boutique que se llama Ivani Boutique que nos ha donado un montón de ropa y siempre nos dona ropa. Esa tienda es espectacular y nos dona ropa a nosotros para que nosotros las podamos vender muchísimo más barato. Entonces tú puedes encontrar donde nosotros un vestido de gala en 30, 35 dólares, un vestido súper lindo para un desayuno en 20 dólares. Tenemos ropa súper linda y también tenemos ropa de segunda mano. Entonces, si tú quieres donar tu ropa de segunda mano en excelente estado, la puedes donar con nosotros. En nuestras redes sociales están los links para tú poder hacer tus donaciones visitar nuestra tienda, comprar nuestros productos, a veces es como nos da cargo de conciencia gastar dinero, pero yo digo siempre que yo compro ahí no me da cargo de conciencia. En nuestra tienda también tenemos una pequeña, un pequeño espacio de manicure en donde le dimos trabajo a una de nuestras chicas que se acaba de graduar de manicurista. Entonces cuando tú vas a nuestra tienda, nuestra tienda no es solo una tienda para vender, que es se acaba un lugar de, de manicurista. Por más de que tuvo un pasado dif difícil, sí. es decir podemos darnos cuenta del accionar de la fundación para bien de las víctimas. Sí. No, oye, la idea bacán. es que ellas se superen, ¿verdad? Entonces la idea es también Y las mismas chicas trabajan aquí sí, en esta sí. tienda. Ajá, y darles trabajo, porque es como yo puedo hacer todo, uh -huh. traer sanidad, enseñarles y todo, pero ¿Y dónde van a trabajar? Entonces creamos este lugar para darles trabajo. Luego vamos a tener la peluquería, luego el café, porque la idea es tener muchos lugares de trabajo, pero este lugar es principalmente un lugar de entrenamiento de trabajo, donde ellas se entrenan con nosotros y luego las mejores peluquerías me puedan llamar y yo les puedo enviar a las mejores manicuristas, a las mejores estilistas, a las mejores vendedoras, a las que puedan ir a trabajar en las boutiques más top del Ecuador. Porque realmente yo sé que de estas mujeres la fuerza que han tenido para sobrevivir en las calles, hoy la tienen para salir adelante y darles de comer a sus hijos con un trabajo digno. Entonces, Oye. visitar nuestra tienda, seguir nuestras redes, repostear la información positiva de educación que ponemos en las redes sociales. Mi querida Mela, felicitarte. De verdad, eh, la cámara es tuya. Por favor, un mensaje de despedida y sobre todo de conciencia para todas las personas que llegaron hasta este minuto de entrevista. Bueno, gracias por habernos escuchado. Yo sé que son temas que a veces no queremos escuchar, pero para eso estamos aquí: para incomodar y para que salgamos de ese lugar en donde nuestra vida se trata de nosotros mismos. Fuimos creados para crear un impacto en el mundo en el que estamos. Y yo quiero invitarte a que tú pienses. ¿En qué área de tu vida tal vez tú estás cómodo y cómo podrías usar ese espacio y ese tiempo para ayudar a alguien más? Um, a veces nos gastamos 12 dólares al mes en una cafetería. Tal vez tú puedes destinarlo eso a Fundación Casa Mis Sueños. Para nosotros 12 dólares es un montón. Para nosotros 12 dólares cambia la vida de una persona. Sean 12 dólares, 5 dólares, 20 dólares, tú puedes aportar. Busca una fundación. Si no es Casa Mis Sueños, busca una fundación. Busca a alguien que esté haciendo algo de impacto y apóyale. Sé parte de ese sueño. Um, estemos conscientes y pendientes de que si somos algo de luz, podemos ir a los lugares donde hay oscuridad y la luz siempre va a prevalecer. Así que quiero animarles a que no dejen que ningún lugar oscuro en sus vidas tome sus almas, tome su vida, sino que dejen que la luz que hay en cada uno de nosotros brille y brilla siempre más fuerte que la oscuridad. Por favor, seguir a casa mis sueños en cada una de sus redes sociales están apareciendo en este momento pues, en pantalla. No olviden seguirme a mí como Juancid22 en Instagram y en TikTok. Y obviamente seguirme en YouTube como Juancid. Ya superamos los 100.000 suscriptores que era la meta. Y ahora sí, pues estamos remando a las siguientes metas que podrían ser el millón de suscriptores. Te mando un fuerte abrazo. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de esta entrevista. No olvides compartir también este podcast para generar conciencia en todos los colegios y sobre todo en cada uno de nuestros hogares. No olviden que yo soy Juancid y aprender no es memorizarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.